Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente esta noche desde su hogar, nuestro querido compañero Robinson Gálvez. Bienvenido, pueblo dominicano, a su espacio Tribuna Juvenil. Muy buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todo el país. Saludo al equipo de producción de RNN. Contento de estar aquí desde la comunidad de mi hogar, sin quererlo, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, con la gracia de Dios, todo bien, en plena recuperación. Y bueno, aquí estamos en este otro Tribuna Juvenil de cada sábado, agradeciendo al Altísimo por esta nueva oportunidad. Bienvenidos todos. Así es, querido Robinson, queremos empezar con muchos temas controversiales. Tú recordarás, querido compañero y amables televidentes, que la pasada semana hablamos de la posición de diferentes legisladores sobre la prohibición del matrimonio infantil. ¿Qué afirmaban dichos legisladores? Que no se podía permitir que una persona que todavía no había cumplido la mayoría de edad, estamos hablando de los 18 años, tenía esa facultad de casarse. Esta semana, la Cámara de Diputados, aprobación en dos lecturas consecutivas, en el cual modifica el artículo 144 y deroga el 145 y con eso hace una reforma al Código Civil, no permitiendo el matrimonio infantil en la República Dominicana. Nuestro entender, un gran paso de parte de los legisladores que tienen que enviar una señal que el pueblo, que fue el soberano, están por ello en la Cámara Baja, que tienen la facultad de legislar y legislar, señores, para que la República Dominicana se fortalezcan las instituciones. Y aquí hablamos mucho del rol de la familia. Si queremos que la familia se fortalezca fuerte, debemos de empezar con este mensaje que estamos enviando sobre la prohibición del matrimonio infantil. Bueno, mira, Giovanni, la semana pasada precisamente hablábamos de ese proyecto de ley que estaba en el momento fraguando en la Cámara de Diputados. Y hablábamos inclusive de algunos diputados. Pero a mí, a los dos se nos fue el nombre clave del dueño del proyecto, que es el diputado joven Horacio Rodríguez. Horacio Rodríguez fue el dueño de la pieza y quien la propuso inclusive. Y hay inclusive una contradicción, un problema por el asunto del título. Creo que era para que se llamara no matrimonio infantil, y otros abogaban porque fuera, y el propio Horacio, como me parece, que era de no matrimonio de menores. De manera que es un proyecto que, independientemente del título, del nombre y el apellido, es un proyecto de ley que yo creo que ha sido abrazado por toda la sociedad. Y decíamos la semana pasada, incluso, de que no se ve bien de que una niña a los 20 y tantos años, a los 24, 23 años, sea abuela. ¿Por qué? Porque ya ella tiene una niña, una hija, que acaba de dar a luz. Entonces, es una fatalidad, es una aberración, tal como dijeron algunas figuras del ámbito nacional, de que exista en República Dominicana o en cualquier parte del mundo matrimonios entre menores, entre niños, entre adolescentes, cual sea el título. Ahora, de que sea menor de edad, es un absurdo que hayan personas que se estén casando siendo menores de edad, porque si no es menor de edad, en un banco no le dan una cuenta. Si es menor de edad, en una empresa no le dan trabajo. Si es menor de edad, no puede ni siquiera ingresar a la universidad porque no tiene los documentos y los requisitos requeridos. Pero además, si es menor de edad, no puede tener cédula. Amén, ahora que se va a dar una cédula del menor. Pero si es menor de edad, lamentablemente no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo es posible que una persona menor de edad se case? Pero peor aún, que tenga hijos. Entonces yo saludo y abrazo esa,
esa normativa del Congreso de la República. Así es, querido Robinson, muchos temas controversiales esta semana. Hay un tema importante en el aspecto político. Estamos hablando que con la división del Partido de la Liberación Dominicana nace el Partido de la Fuerza del Pueblo, que está encabezado por el expresidente de la República, Leonel Fernández. Las pasadas elecciones se llegó a un acuerdo entre el sector Luis Rodolfo Abinader Corona y el sector Leonel Fernández para llevar candidaturas comunes a nivel de los legisladores, a nivel de alcaldía. En estos momentos, el PRM, que tiene la hegemonía, la fuerza, como en un momento lo tuvo el PLD, ahora lo tiene el PRM. ¿Qué está pasando? Y muchas personas se hacen esa pregunta. ¿El PRM está actuando bien, fortaleciendo a la Fuerza del Pueblo, a Leonel, que con la división del PLD, Leonel ahora mismo es la única figura que se observa que es contraria al PRM? ¿O es que nuestro querido amigo Luis Rodolfo Abinader Corona no está viendo más allá de la curva, como decía José Francisco Peña Gómez? Porque cuando usted le da la segunda mayoría en el Senado, cuando usted le otorga a la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo la representación en su gran parte en el Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando que Bautista Rojas Gómez será el representante. Esta situación que se está planteando con el PRM y siendo tan bueno, como se dice, con Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, si el PRM no lo hace bien, ¿no se puede perjudicar con esta situación? Esa es la reflexión que nosotros estamos haciendo, querido Robinson. Bueno, mira, Giovanni, agrégale a eso que sería Elena de Seligman, del Partido Reformista y ex candidata vicepresidencial de Leonel Fernández, fue juramentada en esta semana en la Junta Monetaria. De manera que ciertamente Luis no sabe para el futuro venidero lo que le está haciendo, como se dice en buen dominicano, afilando para su propia garganta. ¿Qué significa esto? Bueno, darle a Leonel Fernández tantas riendas, darle hilo a un veterano político como Leonel, en el futuro Luis y el PRM se van a arrepentir de muchas cosas, porque aparte de todo el poderío que le van a querer dar, ahora, en esta semana, sale a relucir, ya yo tenía la información, lo debo decir, pero sale a relucir que Fidel Santana, del Frente Amplio, va a ser el defensor del pueblo por un amarre entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Increíble. La información que ya yo tenía es que Fidel Santana, mi amigo Fidel Santana, ex diputado de la República, renunciara del Frente Amplio del partido para él entonces estar para el amarre que se va a hacer con él en la Defensoría del Pueblo. Alguien me dijo a mí, él renunció del Frente Amplio porque a él le ofrecieron algo. Yo supuse de que a él le ofrecieron algo en el gobierno, pero ciertamente Luis Abinader, el presidente de la República, me dijeron a mí que se comprometió con él y con Leonel Fernández para la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de que ciertamente para un futuro venidero vemos a Luis y a Leonel que están ahora muy, muy encariñados, muy encaramelados, pero en un futuro ellos dos son los que van a competir por la presidencia de la República, y lo veremos, porque Leonel Fernández es un candidato seguro para el 2024 y está cogiendo mucha fuerza. Y el gobierno y el PRM le están dando mucha fuerza. Veremos a ver. ¿Qué es lo que tú dijiste, querido compañero y amables televidentes? Leonel Fernández es un político astuto, un sabio de esta ciencia, que sabe los pros y los contras que él tiene en los próximos elecciones, procesos electorales, y que nosotros entendemos que Luis Abinader, que es un joven político, se lo dijo su padre, se lo han dicho muchos dirigentes del PRM que tienen más tiempo que él en política,
en un momento, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, el PRD-PRM de esa época se alejó del partido, se alejó de las bases. ¿Qué pasó con esta situación? Que llevó a que el partido, en ese momento, existiera una crisis entre el partido y el gobierno. Entonces, en estos momentos, cuando tú hablas de esa forma, querido compañero, de lo que está haciendo Luis, ¿qué pasa con los compañeros del PRM? Que se sienten resentidos. Se sienten resentidos porque muchos de ellos entienden que este gobierno debe ser solo para el PRM. Entienden gran parte de ellos. Bueno, ellos no entienden que el líder del país es Luis Abinader, el presidente de la República, y que el Luis Abinader se comprometió con muchos sectores. Aquí todo el mundo sabe que cuando Danilo era presidente, todos los sectores estaban en contra del gobierno de Danilo, y eran esos sectores precisamente que estaban en componenda con Luis Abinader y el PRM para muchas cosas. Ahora, la sociedad civil, los partidos políticos de oposición, el sector empresarial, la iglesia. Fíjate que ahora el señor este que estaba en... el Padre Serrano, sí, sí, que era del grupo Montalvo. Él asumió en esta semana también una posición en el Departamento de Ética del Gobierno, y él viene de la iglesia. Yo recuerdo que él renunció a su responsabilidad que tenía en la iglesia católica, y es precisamente para eso, para ocupar un cargo. Vamos a ver, Robinson. De que Luis tenía muchos compromisos. Vamos a ver, querido Robinson, amable televidente, si esos sectores, cuando estemos en elecciones del 2024, van a hacer política. Vamos a ver si esos sectores van a influir para que Luis Rodolfo Abinader Corona pueda repostularse nueva vez en el 2024. Son del interrogante que todavía está muy temprano. Nosotros entendemos... Muy prematuro. Estamos muy prematuro, como tú dices. El próximo año será un año de muchos retos para el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, porque hay un pueblo que está esperando mucho, mucho del PRM, y que el otro año es vital para saber el curso que tendrá el futuro político en la República Dominicana. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con más tópicos en Tribuna Juvenil. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su segmento Variedades en Tribuna Juvenil. Hoy, como cada sábado en la noche, pero desde mi hogar, vengo a traerles algunas noticias que han estado pasando a lo largo de la semana en el mundo del arte y el espectáculo. Señores, vamos a empezar hablando de una triste noticia que recibimos esta semana. Fue el fallecimiento de José Abreu Vargas, mejor conocido como Cheche Abreu, señores. Cheche Abreu estuvo padeciendo de coronavirus, estuvo ingresado en uno de los centros médicos aquí de nuestro país y lamentablemente produjo un paro cardíaco. Ustedes saben que hay muchas personas que se complican con el coronavirus. Lamentablemente falleció la noche de este pasado martes. Nosotros desde esta plataforma les deseamos a la familia paz y que puedan tener conformidad en sus corazones. Señores, para quienes no saben, Cheche Abreu fue uno de los pilares del merengue aquí en la República Dominicana. Vamos a escuchar unas cuantas musiquitas, un poquito de música, para que puedan más o menos saber y conectarse con quién fue este hombre para nuestro país. Adelante, señor director. ¿Qué será que tendrá la negra pola que te va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que te va? La negra pola me dijo que se iba para Samaná y que iba a bailar la rumba, la rumbita de verdad. ¿Qué será que tendrá la negra pola que te va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que te va? Mi corazón está triste, se acabó ya mi alegría. Se va mi negrita pola, quien fuera la vida mía. ¿Qué será que tendrá la negra pola que te va? ¿Qué será que tendrá la negra pola que te va?
Señores, y para los que no saben, Luis Fonsi y su esposa estuvieron paseándose por aquí en nuestro país, en Punta Cana. Estuvieron de incógnita realmente porque ustedes saben que las figuras públicas para poder disfrutar tienen que más o menos camuflajearse, pero le fue imposible debido a que Yandra Fermín, la comunicadora, dio con Luis Fonsi. Vamos a ver una fotografía, señor director. Y señores, una triste noticia que recibimos esta semana fue que el jugador dominicano Robinson Cano volvió a dar positivo a sustancias prohibidas. Lamentablemente fue suspendido por todo el año 2021 y sin gozar de su salario. Señores, está en la cuerda floja porque si vuelve a dar positivo Robinson Cano en algún otro examen que se le hagan más adelante, lamentablemente va a ser suspendido de por vida. Eso quiere decir que ya lamentablemente no va a seguir jugando béisbol. Ustedes saben que este jugador ha sido muy valioso para nosotros, ya que ha sido muy reconocido, ha puesto nuestro país en alto, incluso ha sido muy premiado. Y ustedes saben que los jugadores se preocupan por llegar al Salón de la Fama cuando han tenido una trayectoria así, pero cosas como esta son las que se lo impiden. No podemos juzgar porque, según tengo entendido, que hasta por un jarabe que usted pueda consumir que tenga cierta sustancia, usted puede dar positivo a sustancias prohibidas. Robinson, fuerza para adelante y vamos a esperar que tus asesores puedan seguir ayudándote para que puedas seguir dando los resultados y ver los resultados que tú quieres en tu carrera. Señores, y ya para finalizar, vamos a estar hablando de Michael B. Jordan, este norteamericano, señores, este moreno, mírenlo ahí, espectacular. Estuvo siendo elegido por la revista People como el hombre más sexy del 2021. Muchos comentarios negativos dijeron que ese no era el hombre más sexy, pero lamentablemente, señores, todos tenemos que tener oportunidad. Entonces, este año 2020, la revista People lo nombró y es la figura de la portada como el hombre más sexy del 2020. Y ya para finalizar, mi gente, vemos que muchas personas aquí en la República Dominicana se han adaptado bien a lo que ha sido el horario de toque de queda. Muchas personas han dicho que no quieren que siga el toque de queda, que lo retiren para diciembre, pero ustedes saben, señores, que siempre tenemos que apelar por lo que es mejor para el país y es mejor para nuestra salud. Así que ya saben, esto ha sido todo por la noche de hoy. Estuvo con ustedes Isabel del Rosario y quédense aquí con nosotros en Tribuna Juvenil. Bye bye. Buenas noches, amables televidentes. Para nosotros una distinción, un privilegio que nos acompañe esta noche un gran amigo de año. Desde nuestros inicios en los estudios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, como también en el Colegio Mineta Roque, Santa Teresista, ya escuchaba ese nombre de un gran hombre, Guido Gómez Mazara. Gracias, Guido, por llevar luz al pueblo dominicano a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Buenas noches, doctor. Saludos. ¿Cómo anda todo? Todo bien, desde la comodidad del hogar, sin quererlo, pero aquí estamos. Usted sabe por qué ya. Claro. Además, un fuerte abrazo. Que el mundo del siglo XXI nos permite estar aparentemente lejos, pero cerca. Yo le decía que así digo es. El hecho de estar en una tribuna juvenil me hace sentir joven y eso se lo agradezco, de verdad. Guido, quiero empezar. Qué bueno, Guido, siempre hemos dicho de que de Guido Gómez Mazara, usted puede estar de acuerdo o no, pero es una de los cerebros mejores amoblados que hay en la política, en el espectro político nacional. Sin duda. Muchas gracias. Guido, queremos empezar. Tú sabes que tenemos ya 10 años con este espacio, Tribuna Juvenil, esta plataforma. Desde que estaba en la universidad, en el colegio, estudié con tu hermana Marinelli, en el colegio Mineta Roque, y ya recuerdo que te observaba
en el show de mediodía, hablando de temas políticos, defendiendo a José Francisco Peña Gómez. ¿Qué tú entiendes de esa época hermosa, se puede decir, en el ambiente político y lo que observamos ahora? Bueno, con mucho gusto. Yo pienso que hay una parte de la vida política dominicana, la que me tocó vivir a mí, en mi etapa inicial, estuvo caracterizada por los grandes líderes emblemáticos de la época post-Trujillo en el país. Hablo de Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, el doctor Balaguer, Joseph Refilas con el doctor Peña Gómez, que eran líderes que penetraron profundamente en el alma del pueblo dominicano. Yo como joven en ese momento tuve la oportunidad de vincularme a él por razones de carácter familiar en principio y en segundo orden porque él me sedujo por su oratoria, por su conexión, por su enorme capacidad de acercarse a la gente humilde. Y eso debo admitir que fueron los elementos iniciales que hicieron esa especie de puente de afinidad con el doctor Peña Gómez. Pero viendo en la distancia, yo siento que la desaparición física de esos líderes transformó la manera de hacer la política en el país. Estos son otros tiempos. Los dirigentes políticos de la actual coyuntura tienen menos apego a las ideas, tienen mayor fascinación por los temas mercuriales, porque aquellos eran líderes que fueron construidos sobre el ideal de la vocación de servicio, de no fascinación por los temas materiales, y sobre todas las cosas tenían mucha conciencia de lo que va a decir la historia de ellos. Y en esa dirección tú te darás cuenta que ya desaparecidos, a distancia de su vida de este mundo, la gente opina de ellos. Tienen simpatizantes, tienen seguidores y tienen un peso específico en la vida nacional y nosotros como generación intermedia creemos que hay aspectos importantes que hay que reconstruir en la vida política del siglo XXI de ellos. Por ejemplo, los instrumentos de la modernidad han distanciado al dirigente político de esa conexión con la gente. Estamos en la ciberpolítica. Sin embargo, cada día más es importante esa conexión con la gente. ¿Por qué? Porque esos instrumentos te hacen penetrar lejos. Sin embargo, todavía el calor, la proximidad, la cercanía son herramientas que sí parecen indispensables. Y esas son de las cosas que uno siempre tiene nostalgia por esos líderes históricos. Sin embargo, doctor, yo siempre he resaltado de la importancia de esos colosos de la política, Peña, Bosch y Balaguer, los últimos tres. Los seguidores suyos, o sea, los que lo siguieron a ellos en los respectivos partidos, estuvieron siempre a su lado después de su desaparición. Lo que hacen es mencionar su nombre recostándose precisamente de ese liderazgo, de esa coyuntura de esos tres, de esas tres figuras grandes. Pero no han hecho ni asombro de lo que hacían ellos, que era primero prepararse, después preparar a los suyos a través de sus partidos, a través del instituto político que tienen los partidos, que están cerrados la mayoría. Pero estamos viendo que los nuevos políticos mencionan a los viejos políticos para recostarse de ellos, sin embargo no actúan como actuaron ellos. Deme su opinión, doctor. Mire, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Lo que pasa es que los políticos actuales mal creen que el contexto histórico diferente los desconecta de los valores esenciales de esos políticos y lo usan como muletilla. Sin embargo, debo decir que quizás porque no han abrevado en esa fuente, fíjate que el nivel de durabilidad de los políticos nuestros de la actual coyuntura no tienen tanta penetración en la sociedad. Yo voy a dar algunos ejemplos en términos referenciales. Joaquín Balaguer se mantuvo en el centro de la vida política dominicana, excluyendo los 31 años de Trujillo, porque él hizo una escalera. Balaguer permaneció por más de 40 años en el centro de la vida política dominicana, igual que Bosch y Peña. Claro, la dinámica de estos tiempos es mucho más rápida. Lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto, la democracia moderna es alternancia. El peso específico de esos líderes es importante porque en Estados Unidos
aunque la alternabilidad reduce que los líderes presidenciales duren 8 años. Todavía hoy se habla de Kennedy, como se habla de Reagan. Se habla de Carter, se habla de Obama. Para que ustedes entiendan que poco importa la duración en el ejercicio presidencial, la trascendencia del pensamiento. No sé si es un sacrilegio decirlo, pero los seguidores de Guevara hablan de él. Los fidelistas hablan de él. Para que ustedes entiendan que sin importar dónde usted se coloque desde el punto de vista ideológico, cuando los líderes son trascendentes, permanecen en el tiempo, en el pensamiento. Y no, es lamentable, doctor, que eso no acontezca ahora. Doctor, a usted no le correspondería decirlo, pero yo estoy leyendo un libro ahora del historiador Arsenio Hernández Fortuna, que usted lo conoce. Correctamente. En ese libro, yo lo estoy finalizando precisamente de leer, y él cita, dentro de los hombres de izquierda, está citando precisamente a su padre, al Moreno. Al Moreno, sí. O sea, hay que mencionar los hombres de historia. Claro, claro. Sí, Guido, hay una situación con la llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno. Muchas veces yo en tertulia con amigos, desde el celular, desde mi casa, yo tengo un discurso de hace muchos años del relevo generacional. Y me dice un amigo, Giovanni, el PRM llegó, muchos amigos tuyos llegaron al poder, pero no es tanto de un relevo político, sino del relevo empresarial a la política. ¿Qué tú opinas sobre esto? Bueno, el problema en la República Dominicana es que hay mucho maniqueísmo a la hora de aceptar que la práctica política democrática implica que todos los sectores vayan a la actividad política. Eso no es un fenómeno nuevo. Vamos a un recuento. Esto es una tribuna juvenil, pero es importante ver en el pasado cómo los acontecimientos han servido como referencia. Eduardo Celman era un empresario y participó en el PLD. Acompañó a Juan Bosch. Bueno, el señor Bonetti, Luis Manuel Bonetti, en un tramo, acompañó a Leonel Fernández. Una figura importante en ese tramo del PLD, Miguel Félix Iglesias, era empresario y era del PLD. Un partido que en ese momento se asociaba a la izquierda. Te va al Partido Reformista y mucha gente del Partido Reformista, comenzando por Jacinto Peinado, empresario. Don Enrique Cabral, empresarios. El caso del PRD, José Antonio Narri, Camilo Lluveres, eran empresarios, claro. Los líderes de esa coyuntura hacían el equilibrio entre una cosa y otra. La vida política dominicana, yo pienso que hay aspectos importantes de la experiencia del sector privado que hay que incorporarlo a la gestión pública. Siempre y cuando la gestión pública sea asumida como un acto de vocación de servicio donde la prioridad sea el interés de la colectividad. ¿Por qué? Porque la naturaleza del sector público no se asocia al interés de quien va al sector público. El sector privado tiene una esencia, la acumulación. El sector público tiene el interés de servir, pero son compatibles las condiciones. Cuando usted va a cualquier sociedad medianamente civilizada, siempre hay un debate respecto de eso, de qué se impone sobre otra cosa. Yo siento que hay que coexistir, hay que cohabitar, y que hay herramientas del sector público como la eficiencia. Hay aspectos, por ejemplo, ahora el de las alianzas público-privadas, donde hay muchos aspectos donde el capital privado se combina con el sector público y desarrollan acciones efectivas. No creo que una cosa excluya a la otra. Los pueblos tienen la intuición suficiente de saber cuándo su clase política se desconecta de sus intereses. Cuando usted lo defrauda, la gente intuye de una vez y cambia de dirección. Así es. Vamos a ir, querido Guido. Vamos a ir, querido Robinson, a una pequeña pausa y vamos a regresar con más tópicos en esta plataforma Tribuna Juvenil. Seguimos con esta interesante entrevista. Guido, en el pasado segmento hablaste de la alianza público y privada. Yo quiero que tú me hables sobre el nombramiento de Sigmund Freud, un joven que conozco de años, un joven que preside esta dirección, como también el de Eduardo San Lobatón en aduanas. ¿Qué tú puedes decir de estos dos jóvenes que recuerdo que en el gobierno de Hipólito estuvieron en Indotel
y hoy tienen un rol protagónico en este gobierno. Ok, con mucho gusto. Mira, cuando el partido, otrora PRD, se generó un conflicto interno y las siglas se transformaron, el sector más importante en PRM, la noción de moderno implicaba un compromiso, no solo en términos de cara, sino de una gestión diferente. Muchos de ellos se fueron adelante y contribuyeron sustancialmente en el éxito electoral que el país conoció el 5 de julio. Frente a esos acontecimientos, yo siempre evoco al doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez decía que el éxito de un partido consistía en combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Claro. Y en esa rutina de ejercicio electoral exitoso, muchos jóvenes crecieron, se desarrollaron, ya no son tan jóvenes como antes y han comenzado a ocupar posiciones. Si tú miras el espectro del Congreso, tú dices, bueno, tenemos a Faride, una senadora de condiciones que validó mediante el voto popular esos elementos. En La Romana tenemos un senador joven, buenísimo, con mucho talento, de condiciones excepcionales, médico podólogo, que demostró que puede representar correctamente su demarcación. San Pedro Iván Silva. Sí, el doctor, sí. Es Iván. Bueno, por nosotros es Iván. Pero bueno, ya es el senador. Tú sabes que nosotros tenemos ese problema, pero ya es todo un senador, que es Iván. En el caso de San Pedro Macorís, Rafa, mucho jovencito también, comenzó a participar, como el caso del Seigo también. Es decir, en el partido ha operado ese criterio. Claro, se puso de manifiesto en el Congreso y en lo municipal. Y cuando llegamos al caso de lo presidencial, Luis llega mediante el voto popular y en la composición del gabinete pone en primera fila a jóvenes. También Luis Hipólito en su gobierno en el año 2000, yo soy el producto de ese esfuerzo. Tú citaste a dos muchachos buenos, talentosos ambos. Uno está al frente del tema de la concertación, la alianza público-privada, que es Sidmon. Sidmon es un abogado de un dilatado ejercicio y está al frente de ese esfuerzo. También está Yayo. Yayo ha hecho carrera hacia el interno del partido, no solo combinando su condición de dirigente, sino mezclándose en el esfuerzo del día a día. Él tuvo inclusive una responsabilidad en el éxito de Carolina en la campaña al Distrito Nacional. Con mucha frecuencia nos veíamos. Y él ha presentado credenciales hacia el interno del partido. Y Luis entendió que había que designarlo en la Dirección General de Aduana, cosa que lo ha hecho bastante bien en sus políticas de recaudación. También está Jean Luis, que es el director de Autoridad Portuaria, que es una posición buena, donde tanto el presidente de la República como los dirigentes del PRM sienten que hay una gran oportunidad para los jóvenes. Usted se va, por ejemplo, al Departamento Aeroportuario. Muchacho muy bueno, Víctor, que viene de Monteplata, un dirigente muy amigo de nosotros, que se le dio la oportunidad. Usted va al Irak y va a... Bueno, para nosotros es Papo Camaño, pero se llama Román. Entonces, en el gobierno hay una expresión muy clara, muy amplia, muy participativa. Tenemos un ministro de deporte que viene del liderazgo del Comité Olímpico Dominicano, es Camacho, que también es otra persona que colaboró mucho con Luis en el éxito de su candidatura presidencial. Eso no solo está en el ámbito ministerial, hay muchos subdirectores, viceministros que han contribuido con el éxito de la candidatura de Luis y están haciendo un buen desempeño. Lo que debo decir en esta tribuna juvenil, que este es un gobierno que le ha dado mucha oportunidad a demasiada gente joven y eso es bueno. Hay muchos jóvenes. Qué importante. Sí, eso es verdad. Doctor, en el medio de la campaña yo decía de que algo que el PLD no pudo capitalizar es que Luis tenía un reto muy grande de que el entorno que él tiene, no solamente los jóvenes, que son parte de una nueva generación, obviamente, pero la mayoría de los que son ya de cierto nivel de edad venían de los gobiernos de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán y de Hipólito Mejía, los tres gobiernos del PRD. Y que Luis tiene un reto por delante de romper con aquello de que los gobiernos del PRD solamente duran un periodo, 4 años. Entonces, ¿usted cree que en esta coyuntura Luis Abinader rompa con esto de que el PRD tradicional no será de 4 años de un solo periodo, sino que Luis Abinader estaría llevando, rompiendo con eso, récord, diría yo, de llevar al PRM en este caso
a más de un periodo, dos periodos, de 8 años. Bueno, hay que hacer una apreciación justa. El gobierno 78-82, 82-86 fue un gobierno de factura PRDista. Pero con figura diferente, doctor. Perfecto, pero de factura PRDista. Usted habló del partido. Y frente a ese acontecimiento, yo siento que la mejor manera de contribuir con el éxito democrático de un partido es haciendo una buena gestión. Claro, claro. Mira, nosotros en el país, y quizás un rasgo importante de los políticos del siglo XXI, es más pensar en el partido como instrumento que conduzca a la victoria que las personalidades que sellaron anteriormente el fundamento de los partidos políticos. En América Latina hay un fenómeno muy interesante, y es que se han ido construyendo liderazgo alrededor de personas, no de maquinarias políticas. Juan Bosch hablaba mucho de la arritmia histórica. Nosotros en la República Dominicana a veces andamos mucho más lento de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, tú vas a muchos países en América Latina y te darás cuenta que cuando los ciclos de los partidos políticos concluyeron, su éxito posterior se hizo sobre la base de figuras que emergieron en el mercado electoral y fueron exitosos. Vete hoy, por ejemplo, a Colombia. Colombia por más de 100 años existían dos partidos, el conservador y el liberal. Bueno, Uribe rompió con esa tradición y lo hizo Santos. Y el actual presidente es el resultado de un partido alternativo que generó una corriente que se dividió en el poder porque Santos y Uribe se dividieron y hoy hay un presidente que es uribista, pero es una ruptura con el partido tradicional. En México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que no es una figura joven, pero rompió con los partidos tradicionales y la gente se subió en la cresta de esas simpatías. Te doy esa referencia para que la gente entienda que son fenómenos políticos que se están desarrollando en toda América Latina. ¿A qué me conduce eso? Que si nosotros en el país, y no tengo dudas, hacemos las cosas correctamente, la sociedad va a validar el candidato del partido y si entiende que la gestión de gobierno es efectiva, aquí hay un marco constitucional definido y el candidato que la sociedad crea que posee las mayores condiciones para continuar en el poder o presentarse como candidato, con la fuerza de Dios y la voluntad del pueblo, vamos a ganar las elecciones. Guido, hace unas semanas le hicimos una entrevista al doctor Emmanuel Ejea Guerrero. Hombre serio. Un hombre honesto que conozco de años, trabajando con el doctor Carlos Balcácer, que yo trabajaba con él y duré años compartiendo el mismo edificio de su oficina de abogado. ¿Qué observamos en esa entrevista? Que el doctor Emmanuel Ejea tiene un discurso fuerte en contra de Leonel Fernández. ¿Qué pudimos observar esta semana? La mayoría, la segunda mayoría en el Senado, la tiene ya la Fuerza del Pueblo. La Junta Central Electoral, se habla de un acuerdo entre Luis Rodolfo Abinader, Corona y Leonel Fernández. ¿Qué usted piensa con esa forma de actuar de Luis, se puede decir, fortaleciendo a la Fuerza del Pueblo que... Hasta ahora, con la división que hay en el PLD, que no hay candidato, la única opción fuera del PRM es Leonel. ¿No sería una situación difícil en un futuro que tal vez Luis no la observa en estos momentos? Fíjate, yo pienso que en este país hacemos política con los ojos puestos en la espalda. La gente no ha entendido que el cambio implica una transformación en los métodos de hacer la política. Es cierto que en el pasado, desde el PLD en el gobierno, se hacían concertaciones ocultas sobre la base de favorecer a unos y perjudicar a otros. Ese jueguito le salió caro al PLD. En el caso del PRD, está reciente la referencia. Yo no creo que Luis Abinader y Leonel Fernández tengan un pacto. Yo no creo. Yo lo que sí pienso es que en la nueva forma de hacer la política hay aspectos sustanciales donde debemos hacer las concertaciones de lugar para empujar al país. Yo te voy a poner dos ejemplos. ¿Acaso una crisis con las características del COVID-19 no implica que todos los sectores de la vida nacional nos pongamos de acuerdo para empujar en esa dirección? Claro. Eso no es sinónimo de que estamos de acuerdo con el PLD, con Leonel o con los partidos de izquierda. No, es que hay un tema de nación que nos obliga a transitar en esa dirección. Claro está. Como este es un país muy politizado, le queremos sacar el filo a todo. Y por eso hay una interpretación en esa dirección. Lo doy como referencia. Cuando un ex senador de la provincia Sánchez Ramírez se pasó al PRD y que venía del Partido Reformista, él
ocupó un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura con las mismas características. Y nadie dijo otra cosa. Porque aquí hay mucha manipulación, aquí hay mucho maniqueísmo. Pero en ese mismo orden, sería elegante, decente, que la sociedad viera que los dirigentes políticos, independientemente de la competencia electoral, se sienten sobre temas esenciales. Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo he visto unas cifras estadísticas alarmantes sobre el embarazo en las adolescentes, que yo quiero saludar el esfuerzo que ha hecho todo el sector político sobre el tema del matrimonio infantil. Eso es verdad. Que es una manifestación de civilización. ¿Eso implica que los PLDistas, la Fuerza del Pueblo y el PRM andan en conciliablo? No, porque eso es un tema de nación. Las estadísticas sobre el embarazo en adolescentes en este país alarmante. Bueno, pero vamos a hacer un pacto en esa dirección, de la misma manera que lo hicimos en materia del matrimonio infantil. Cuando eso pasa, damos señales de que somos personas civilizadas. Eso que nadie se ha vendido al otro. Y yo creo que hasta donde sea posible hay que hacer acuerdos institucionales con el PLD, con Alianza País, con la Fuerza del Pueblo, con cualquier otro partido. Eso pasa en las sociedades civilizadas. Pero en España, por ejemplo, la concertación que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español y lo ha hecho con Pablo Iglesias, no es un acto de que nadie se vendió. Es una concertación respecto a un régimen que desde el Parlamento construyó una mayoría para impulsar las reformas que el país requiere. Pero yo no creo que nadie se haya vendido por eso. Doctor, a propósito del ámbito internacional, que hace ratito quiero meterlo, su opinión respecto al tema China, Estados Unidos y su relación con nosotros, con República Dominicana, y cómo usted ve este manejo del gobierno, del presidente Abinader con estos casos China y Estados Unidos. Bueno, China y Estados Unidos tienen un conflicto que es propio de una competencia por espacios comerciales. Claro. La última década, los chinos han desarrollado una política de expansión en su inversión comercial en todo este lado del globo, América Latina. Inclusive, para mucha gente entender los procesos de éxito electoral de la llamada izquierda latinoamericana, hay que pensar en el nivel de precio del barril de petróleo en tiempos de Chávez, la expansión de la inversión china y el precio de las commodities. Esos fueron los tres elementos que transformaron el mapa electoral en la última década y que hicieron que partidos de izquierda ganaran en América Latina. Frente a eso, los Estados Unidos lo que han hecho es reaccionar, porque como olvidaron el continente sobre la base de que el tema ideológico ya no era importante, los chinos le aprovecharon y le tomaron ventaja. ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, como es nuestro principal socio comercial, activa los circuitos de lugar para que la República Dominicana vuelva a priorizar esa relación. Ellos están en su derecho. Ahora, una política exterior es efectiva en la medida que es capaz de determinar cuáles son sus prioridades. El hecho innegable es que la prioridad para la política exterior dominicana es los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestra proximidad. Ahora, eso no nos conduce a excluir la posibilidad de llenar todos los caminos posibles para tener una buena relación con China. Con China. Eso es una realidad. Es que una cosa no excluye la otra, pero también te adiciona otro elemento. Nuestro segundo socio comercial es Haití. Yo soy de las personas que creen una política exterior abierta, donde la prioridad sea el resultado de una realidad de carácter económico. Los Estados Unidos representan nuestro principal socio comercial. Yo solo le pongo este punto de referencia. Ahora, en el marco de la actual crisis que vive el país, que es sanitaria y se transformó en económica, tenemos que besarle los pies a los dominicanos en el exterior, porque esas remesas, las remesas han servido como oxígeno para el cuerpo económico de la República Dominicana. Entonces, mira cuán importante es nuestra relación con los Estados Unidos. Vamos a ir a una pequeña... pausa. Preguntar ahí mismo, sí. Porque el doctor predijo lo que iba a suceder con las elecciones de los Estados Unidos, para cuando vengamos. Usted predijo lo que iba a suceder con los Estados Unidos, con Biden y Donald Trump. Me gustaría su opinión, escuchar su opinión respecto al gobierno dominicano y las relaciones con ese nuevo gobierno de los Estados Unidos que se instala el 20 de enero. ¿Después de la pausa? Sí, después de la pausa, querido Robinson. Adelante, director. Sí, sí. Se
seguimos en Tribuna Juvenil. Guido, vamos a contestarle la pregunta a nuestro compañero Robinson. Claro, no, mira, Robinson, efectivamente yo escribí mi columna e hice una valoración de por qué Biden iba a ganar las elecciones. Bueno, y ahí llegaron los resultados. Sin lugar a dudas, el presidente Trump, por su temperamento y sus características, da vueltas, pero hay un resultado electoral. Biden será el próximo presidente. En lo que respecta a la República Dominicana, yo doy dos sugerencias fundamentales. El hecho de que Yulisa Reynoso sea la jefa de gabinete de la primera dama es una noticia alentadora. Hay tres personas con colindancias a la República Dominicana: el presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, Yulisa, pero sobre todas las cosas, Adriano Espaillat. Ellos pueden ser muy útil en la medida de que su lazo con la República Dominicana se transforme en acontecimientos en que la política exterior norteamericana fije su interés en el país. Hay que decirlo que en los últimos 8 o 10 años, la política exterior norteamericana, en términos de América Latina, su interés ha sido Venezuela, por un factor de geopolítica, ya Cuba no es importante. Y en esa dirección nosotros tenemos la fórmula de cómo hacernos sentir en Estados Unidos. La diáspora dominicana ya no solo es Nueva York y Washington Heights, sino que tenemos una expansión de la presencia dominicana, y en los Estados Unidos el poder político lo da la fortaleza en el voto. Y las características del proceso electoral norteamericano va a obligar a que Biden tenga que... Biden y Kamala Harris, que va a jugar un rol muy especial en este proceso, que la sociedad norteamericana vaya a una fase de restaurar las heridas propias de una fragmentación que se ha experimentado en toda la sociedad norteamericana. Guido, durante mucho tiempo, recuerdo aquí en esta plataforma, cuando tú estabas luchando con el PRD, yo muchas veces defendiendo en ese momento al presidente del partido, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y tú en contra, y yo de esa manera paciente, pero siempre respetaba. El tiempo te dio la razón. Lo que está viviendo hoy el PRD, como quien dice, ya desaparecido. Fíjate que las personas llegadas a Miguel Vargas se han ido y ahora quieren hasta que se vaya del partido. Y quiero que me hagas un análisis de eso que vivió el PRD y lo que está pasando en el PLD con la salida de Leonel Fernández. ¿Puede pasar lo mismo en el PLD? Lo que pasa es que cuando la cúpula de los partidos políticos se desconecta de su realidad y lo que hacen es ejercitarse en sus privilegios, comienza el ciclo de declive de los partidos políticos. Eso es un fenómeno propio de América Latina. Pasó con Acción Democrática, pasó con COPEI. El problema es que el 90% de la gente que hace política no estudia la política, ni estudia los fenómenos. Va a la política porque la política es un mecanismo de movilidad social que permite que cualquier retardado mental llegue a ser diputado, alcalde, senador y hasta que aspire a la presidencia de la República. Frente a eso, en dos contextos diferentes, el PRD se disminuyó y yo no me siento bien. No me siento bien. Y ahí están los hechos. ¿Seguro, doctor? No, de verdad no me siento bien, no me siento bien. Decían en latín, res non verbas, hechos no palabras. El hecho, cierto, está ahí. Y yo tenía razón. Ahora, en el caso del PLD, yo lo que me atrevo a predecir es que el paredón procesal que está por venir a figuras esenciales del PLD va a conducir aquí una parte de ese partido, su dirección media y su base, se sienta desprotegida, moralmente indefensa, y vaya hacia la Fuerza del Pueblo. Eso es lo previsible, porque Danilo no tiene la herramienta constitucional para aspirar de nuevo. Y el que otea en el panorama inmediato del PLD, hay gente buena, pero no tiene las condiciones para una candidatura con posibilidades el 24. Doctor, en el PLD hay mucha gente. Mira, en el PLD hay mucha gente que debería estar pensando en buscarse un abogado. ¿Hoy por qué? Situación difícil. ¿Usted se refiere a los presos? No. A los posibles y futuros presos. Antes de diciembre hay gente del PLD que va a saber lo que es una cantina. Creo. ¿Cómo? Doctor, fuerte. Pero en esta coyuntura del PRD, que está en un proceso nuevo de reestructuración y que algunos dirigentes así se lo piden al presidente, ¿cuál será su papel? ¿Usted se quedará al margen, observando todo de fuera, o qué va a pasar? No, hombre,
Martí decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. No, no, yo estoy... al margen de todo. Sí. Decía Octavio Paz que había gente que era como los puentes, que uno lo pasa y sigue caminando. Ya yo cerré eso. Hermano, queremos darte las gracias porque... ¡Se acabó esto! Esto sí. Es un hombre para una hora completa, no sí. Es para media hora. Wow. Querido hermano, queremos darte las gracias. Gracias a ustedes. Sí, y de corazón, porque hoy claro. En día, quien te habla está en la televisión, porque tú fuiste uno de esas fuentes de inspiración. Porque gracias, recuerdo gracias. cuando el programa de radio, que no sé Conversación al mediodía. Conversación al mediodía, que yo siempre estaba ahí. Esos fueron mis inicios también en haciendo opinión pública. O sea que de corazón, gracias. Sí, decía Sammy. Muchísimas gracias. Yo encantadísimo de tenerle entrevistándole. Suerte. Y gracias a ustedes. Siempre. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a los amables televidentes. Como dijimos, para nosotros un honor, una distinción que estuviera esta noche llevando luz al pueblo dominicano a través de esta plataforma, el doctor Guido Gómez Mazara. Será hasta una próxima entrega.